base de picar piedra, de innovar en sus productos, de hacer cada vez una línea más completa de zapatillas de running, la marca suiza On Running va conquistando, yo te diría, número de corredores. Lo vimos primeramente con el lanzamiento de esta Cloudmonster. También lo hemos podido incluso comprobar con su modelo más de competición, como puede ser esta Cloudboom Echo 3. Pero también estamos viendo cómo la marca está cada vez abarcando más sectores y tipos de corredores, más tipos de zapatillas y todas ellas cada vez con mejores prestaciones. La última de ellas es esta zapatilla que precisamente vimos ya prácticamente hace un año en The Running Event, y son estas On Cloudeclipse. Fijaros que es la zapatilla seguramente más protegida de la marca, la zapatilla que tiene más amortiguación y que cuenta también al mismo tiempo con unos perfiles bien altos. Un modelo de rodaje, un modelo de entrenamiento diario que a mí me ha sorprendido, una, por la capacidad de adaptarse a entrenamientos más rodadores, de hecho he entrenado distancias verdaderamente larguitas con esta zapatilla, pero al mismo tiempo esa polivalencia para ser ágil en según qué tipo de rodajes. Modelo que ya tenéis directamente en la web de la marca suiza por un precio, en este caso, de 189,95 €. Y que si hablamos de peso estamos hablando de unos 285 gramos de zapatilla de esta nueva Cloudeclipse. Atentos, porque si tenías el tridente ya ocupado con la Cloudmonster y la Cloudboom Echo para competir y te faltaba esa zapatilla más protegida y más cómoda para el día a día, creo que esta opción de aquí es de esas que deberías considerar. Estéticamente está claro que llaman la atención a cualquiera que las ve. Evidentemente la estética de On sigue patente en este modelo, como no podía faltar, pero fíjate también que los Clouds, parece que en alguno de los modelos, lo vimos también con la primera Cloudsurfer, están dejando de ser un poco lo que antiguamente eran. Creo que la marca en estos dos últimos 3 años está cambiando cositas sobre todo para bien, también cambiando el tipo de espuma, las densidades, las durezas, para encontrar zapatillas yo creo que más amables para la infinidad de corredores populares, y no es de extrañar que cada vez más las veáis pues cuando salís a entrenar por la ciudad, en los parques, etc. Y a mí me ha sucedido, y bastantes veces, aquí en Barcelona, de hecho es la ciudad donde habitualmente entreno. También deciros que On será la marca sponsor del próximo maratón que tendremos en el mes de marzo, y como os comentaba, cada vez veo más gente popular utilizando zapatillas de este estilo. La que más he visto, tengo que admitir, que es la Cloudmonster, pero esta de aquí creo que ahora, como nueva incorporación, podrá ocupar también los pies de muchos corredores. Y es que en esta Cloudeclipse tenemos un modelo de rodaje bien protegido, incluso he hecho tiradas de 30-35 kilómetros reconociendo el circuito, y creo que es una zapatilla estable, sólida, bien cómoda. A nivel de upper también cuenta con los detalles típicos y clásicos de la marca que denotan, yo te diría, ese estilo suizo. Zapatilla en este caso de 6 milímetros de drop que se sube al carro del maximalismo. Tenemos aproximadamente, si no estoy equivocado, 40 milímetros de perfil en el talón, y en la parte delantera tenemos 34. 6 milímetros, yo si os digo la verdad no he notado esos 6 milímetros en ningún momento, es un modelo fácil de hacerse él. Mediasuela, donde llama la atención lo que os comentaba. ¿Os acordáis que antes teníamos esos clouds como más marcados, más yo diría como más contundentes, y que incluso cuando pisabas o hacías toda la transición daba la sensación, siempre lo defiendo así, como un poco tipo engranaje? Pues bien, fijaros que ahora tenemos como una mediasuela como más compacta. De hecho, toda la espuma está en contacto con la superficie. En este caso tenemos la misma espuma Helion. Ha variado las densidades, ha variado también las durezas. Tengo que afirmar que sigue siendo para mí el tacto algo durito. No os penséis que aquí tenéis un tacto blandito, de estos colchoncitos tipo, yo que sé, el Zoom X de las Invincible o incluso el Fresh Foam de las 1080 V13. Creo que tenemos un tacto algo más durito, pero creo que tenemos a favor es que tiene ese punto extra de dinamismo. He rodado con ellas a ritmos de 5, he rodado con ellas a ritmos de 4.45, y ayer por la mañana, de hecho el día en que grabamos estos vídeos, estaba haciendo alguna serie, incluso algún mil a 3.30, 3.35. Eso habla un poco de su polivalencia. Evidentemente no es una zapatilla para este segundo tipo de entrenamientos, pero si estás pensando en rodar largo, rodar tendido, a ritmos aproximadamente, ahora hablaremos un poco más adelante, pero controlados, creo que esta zapatilla puede cumplir y mucho. Y lo que os decía, tiene esos dos mares. Por un lado, protegernos, pero al mismo tiempo ese punto de vitalidad. En mediasuela no tenemos ningún tipo de placa de fibra de carbono, ningún tipo de placa. De hecho, el Speedboard que teníamos en la Cloudmonster y en muchos de los modelos de la marca que cruzan la mediasuela y que prácticamente en este caso ni se ve, pero que fijaros que le da esta rigidez, en el caso de la Cloudeclipse lo tenemos, como os voy a mostrar ahora, en esta parte inferior. Fijaros que Si toco con los dedos se escucha perfectamente. Esto también lo vais a notar si entráis en zonas donde hay piedras, y es que van a ir sonando y es una zapatilla algo ruidosa en ese aspecto, sobre todo según por dónde entrenes. El Speedboard en este caso va totalmente situado a la capa inferior de la media suela, con lo cual no lo tenemos justo en medio. El fin de este material o de este compuesto plástico es básicamente el de dar estabilidad. Esta zapatilla es bastante estructurada y esa es la impresión que yo he tenido al correr con ella y al tirar de ella en distancias largas, que me controla bastante bien el pie y al mismo tiempo con un rocker. Fijaros que la forma de la cobertura de esta curvatura que hace la media suela es, además de rígida, bastante bien marcada en esta zona del metatarso, con lo cual facilita bastante bien toda la transición, y cuando vamos a un ritmito controlado la verdad es que es de agradecer. Y además de ello, con esta subida de perfiles tenemos protección al mismo tiempo. Además de lo que ya hemos comentado, la espuma Helion de la placa, o en este caso del Speedboard situado en la parte inferior, tenemos la tecnología CloudTec Phase, que un poco, no quiero decir que sustituye, pero tiene como, o vamos a llamarlo así, como dentro de ON tenemos el CloudTec y el CloudTec Phase. El CloudTec vendría a ser lo que tenemos, por ejemplo, en esta zapatilla o en otros modelos como, por ejemplo, la CloudFlyer. Mientras que este CloudPhase, que de momento solo lo tenemos en este modelo y también lo hemos visto en la Cloudsurfer que probamos, si no me equivoco, el pasado mes de febrero, fijaros que por un lado hace la mediasuela compacta y sí que mantiene un poco, yo te diría, el estilo de los Clouds, dejando estos espacios libres en su interior, que de hecho puedo ver a través de ellos, no es ninguna broma, y que lo que generan, fijaros, mediante estos cortes en la espuma, cuando pisamos, de hecho se nota mucho, si alguno habéis visto algún reel, algún TikTok de estos que se hace a cámara lenta de esta zapatilla, la sensación es que comprime muchísimo. Y la realidad es esta, y es que fijaros que con estos cortes a diagonal lo que hacemos es la transición, comprime la espuma y ya directamente, vamos a decirlo así, nos tira un pelín hacia adelante. Por eso todos ellos tienen esta dirección. También deciros que la impresión que te vas a llevar en el TikTok o Reels de turno es que la zapatilla es excesivamente blanda. No es para sí, para nada. Creo que tiene un tacto más durito y creo que esa sensación de tanto mullido no es real. Pero bueno, simplemente si tenéis la oportunidad de probarlo, también me gustaría que nos lo dijeseis aquí en los comentarios. Un modelo, lo que os decía, para entrenar, para corredores de peso ligero, corredores de peso medio. Yo creo gente alrededor o por debajo de esos 80 kilos. Quizá un corredor más pesado, creo que la puede llegar a notar incluso algo dura a nivel de tacto. Me gustaría, si alguno de vosotros lo ha hecho, también que nos lo diga aquí. Zapatilla, lo que os decía, de entrenamiento, protegidita, bien amortiguada, y que como veis cuenta con toda la tecnología de la marca suiza On. Durante toda esta tirada que os comentaba, reconociendo el circuito del nuevo maratón de Barcelona, las utilicé. Y si os digo la verdad, esos ritmos de 4.40, 5 el kilómetro, una zapatilla también cambiando de cera por giros, curvas, etc., es una zapatilla que me dio bastante solvencia y tiene gran culpa de ello, lo que os decía, este Speedboard. Sí que tengo que reconocer que a mí me gustaría que le hubiesen puesto una pequeña lámina, un pequeño film, un poco también para protegerlo, y es que ya con el paso del tiempo, fijaros que está como un poco magulladito, de todas las piedrecitas que le han ido dando directamente. Aún así, un modelo para esos ritmos, para este tipo de rodajes, a ritmos más rápidos. Si bien es una zapatilla que sorprende porque, hostia, yo te digo la verdad, he podido correr a ritmos alegres con ella y es una zapatilla que se defiende realmente bien. De hecho, esta zapatilla aquí y esta en la misma talla, la mía que lo he podido medir, 11 americano, un 45 europeo, estamos hablando que esta está en 4 gramos menos de peso. Esta 310, esta 305, con lo cual prácticamente la diferencia es insignificante, de hecho no la vas ni a percibir. Lo que tiene es que esta Cloudmonster tiene un poco más de patada, un poco más de, yo diría, divertimento, y que para esos entrenamientos algo más ágiles os va a gustar. Esta voy a llamar así, que cuenta con todo lo premium pero la molda un poco más al día a día, al rodaje diario. Esta de aquí, un poco más versátil, evidentemente, como puede ser la Cloudmonster. Si estás pensando en ritmos más altos, no te voy a decir nada más. Cloudboom Echo 3. Aquí sí ya contamos con otro tipo de espuma Helion, que ya cuenta con peva y una zapatilla con placa de fibra de carbono. Creo que alguno incluso también ya la ha podido probar. Esta zapatilla de aquí, además de ello, con todo el estilo, yo te diría, y todo lo bonito de On. Y es que si hablamos de materiales cuidados, sorprendentes también por su cuidado, es lo que On trabaja en la mayoría de los tejidos de sus zapatillas, y la Cloudeclipse creo que es el gran ejemplo de ello. Fijaros que mantiene un poco la estructura, el diseño de la misma Cloudsurfer que probamos en febrero, donde llaman la atención estos pasadores en la capa o en la zona más inferior de los cordones. De esta manera dejan un poco más de espacio en esta zona frontal. Si os digo la verdad, la zapatilla para mí en la zona delantera en algún punto me ha dado la sensación que es o deja el pie algo libre, por lo cual yo creo que asegurar bien esta zona del medio pie es muy importante, muy importante. También deciros, fijaros esta lengüeta, que cuenta con un material muy tejido, no sé exactamente cómo denominarlo, la verdad es que el acabado es súper top y al mismo tiempo fíjate que le han puesto un puntito de mollidito. De esta manera, cuando tensamos de los cordones, deciros que esta zapatilla cuando tensas de aquí es de estas que recoge verdaderamente bien la zona del medio pie, al mismo tiempo adaptándolo, y de esta manera lo unen lateralmente y evitan prácticamente de cualquier manera que la lengüeta se nos mueva lateralmente. Buena estructura también, fijaros esta zona reforzada en el medio pie para abrazar un poco más esta parte media. En cuanto a tallajes, sí que aquí nos deja un poco más de espacio, pero la talla yo me iría habitualmente a la talla que utilicéis. Contrafuerte, fijaos que cuenta con un puntito de acolchados, un puntito de estructura, pero lo que a mí me ha llamado la atención es esta zona o este refuerzo extra que le han puesto en la zona baja para dar sobre todo un plus extra de soporte. Le podremos quitar y poner la plantilla sin ningún tipo de problemas. De hecho, tengo constancia de que gente que ha utilizado plantillas con esta zapatilla no ha tenido ningún inconveniente. En la zona superior o en el resto tenemos un tejido mesh, fijaros, bastante abierto en esta zona delantera. A nivel de transpirabilidad tengo que admitir que en estos meses que yo la he estado utilizando, noviembre, diciembre, en muchos tipos de situaciones y también variando mucho las temperaturas, es una pair que ha funcionado bien en términos ya no solo de adaptabilidad sino también de transpirabilidad. Y evidentemente On, que también sigue, yo te diría, dando el tema del o de la sostenibilidad, dando mucha importancia. También lo vemos con su modelo Cyclone que tienen en su página web, y en este en concreto que cuenta con más de un 100% de poliéster reciclado y al mismo tiempo utilizando tintes naturales en lo que viene a ser, o en este caso utilizando también mucha menos agua de lo convencional en el colorado del upper de estas Cloudeclipse. Un upper ligero, fijaros, un upper que no cuenta tampoco con excesiva estructura, lo cual creo que la puede hacer atractiva para muchos corredores. Un puntito de acolchados en la zona interior, tacto amable. Sí que es cierto que según el tipo de calcetín, en alguno un poco más grueso he notado o he necesitado de más sujeción, incluso utilizar el último pasador para tener mayor seguridad en la zona del contrafuerte. Pero en líneas generales una zapatilla cómoda, esta Cloudeclipse, una zapatilla que se comporta bien, lo que os comentaba, en este tipo de entrenamientos más de distancia, más de ritmos controladitos, y que en cuanto a acabados en la parte superior del upper, en el corte superior, creo que On tiene aquí una baza más que asegurada. Todos estos días yo lo he venido utilizando, salidas de 5, 10, más o menos entre 10 y 15 kilómetros, dejando de lado esta tirada de 30 que os comentaba. En días un poco más de entrenamiento intensivo, donde la he intentado sacar de la zona de confort, es una zapatilla que la he podido utilizar. Evidentemente para otros días utilizaré otro modelo. Si tengo ya pensado el entrenamiento, que va a ser de series, intervalos, etc., no utilizaría esta. Pero si la tienes en casa y no tienes otro remedio, que es una opción que te puede dar ese juego. Y es que teniendo en cuenta el tipo de zapatilla que es, creo que tenemos un rocker que facilita esas transiciones rápidas y al mismo tiempo un modelo que, lo que os decía, no suma excesivamente el peso, repitiendo el estilo o el modelo que tenemos ante nosotros si lo comparamos con otros modelos de la competencia. Zapatilla que en cuanto a distancias yo creo que aquí podemos abarcar desde un 5K hasta un maratón completo. Evidentemente va a depender mucho de la adaptación que tengas, de los ritmos que quieras hacer en un maratón, pero sí que es cierto que con 40 milímetros de perfil, si decimos que esto no sirve para un maratón, creo que nos vais a tirar, más de uno nos va a tirar piedras. Pero en fin, zapatilla, lo que os decía, indicada idealmente para rodajes de cierto volumen. En corta distancia yo creo que es una zapatilla incluso algo aparatosa, no necesitas de tanta amortiguación para hacer un 5K un poco ágil con esta zapatilla. En la suela, otra de las cosas que nos ha llamado la atención de esta Cloudeclipse, fijaros el caucho. Y de esta manera lo vais a poder comparar mucho más. Lo que os decía, On parece que va dejando de lado ese surco que quedaba en la parte media y que a veces podía pasar que se nos clavaban piedrecitas, y forma una suela completa o continua. De esta manera es difícil que se nos claven piedras. Tengo que reconocer, no sé si es que he tenido la casualidad del mundo, qué es lo que ha pasado, que una piedra justo aquí en el talón, que hay un poco más de hendidura, se me quedó clavada, una piedra más o menos de este tamaño. Me pasó una vez, rápidamente tengo que admitir que también se soltó, cosas del destino. En fin, parte delantera sí que es cubierta, además de ello aplicando caucho en toda la suela y dejando descubierto la parte medial donde tenemos el Speedboard y esta especie como de surco que también ayuda un poco en esa transición, en esa guía durante la pisada. Al principio Veía un caucho muy fino y pensaba, Carlas, esto va a durar poco. Pues bien, han pasado esos 120, creo, 125 kilómetros aproximadamente, y os lo muestro aquí, creo que es el ejemplo de que de momento la suela de la Cloudeclipse, además de ellos la pongo bien cerquita, creo que está bastante bien. De esta manera también dándole más estabilidad, o en este caso, perdonad, más continuidad a la suela, creo que la zapatilla también gana un poco en estabilidad. La parte media no es excesivamente ancha, pero gracias al Speedboard y también lo que os decía, estos materiales en la parte delantera sensiblemente más ensanchados, creo que el modelo consigue, pues eso, darnos el punto necesario de soporte. También fijaros con este surco en el talón que viene a ayudar en esa misma transición. Lo que sucede es que se expande sensiblemente y de esta manera las espumas hacen más adaptables sobre la superficie y conseguimos un modelo que podamos utilizar precisamente para este tipo de distancias que anteriormente os mencionaba. La parte medial tenemos un pequeño refuerzo, pero tenemos la espuma Helion en contacto directo. De hecho, si aprieto aquí noto la diferencia respecto si lo hago en la zona del contrafuerte o del talón, donde tenemos este extra de rubber o de goma para proteger el propio calzado. Veremos la durabilidad. De momento tengo que admitir que me he quedado gratamente sorprendido, porque fijaros que prácticamente no hay un taco, es una suela bastante lisa. Veremos cuando lleguemos más kilómetros con ellas qué es lo que sucede para finalmente determinar, o en este caso dar veredicto final sobre la durabilidad de esta nueva Cloudeclipse. ¿Qué os parece? Apuesta interesante. ¿Estamos de acuerdo en que On está haciendo las cosas bien? Os lo dejo en vuestras manos, y para eso los comentarios del vídeo. Gracias, amigos, porque nada tendréis también, avisaros la review completa en nuestra página web en roadrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.